pues sigue habiendo nivel. Lo que se trataba en la exhibición de ayer era que estas personas que han ido participando a lo largo de estas 50 ediciones mostrasen sus toques, no que tocasen los que se toca ahora, sino que se viese cómo evolucionaba el toque. Vimos los mayores de casi 80 años, pasando por las generaciones de 60, 50, hasta gente joven que ya se veía otros ritmos diferentes a los que se tocaban entonces, pero creo que al final lo que nos ha unido es esas ganas de convivir, de juntarnos, de volver a revivir historias, sensaciones, sentimientos. El momento de entrada ahí en el callejón previo a pasar al escenario ha sido revivir momentos que pasamos unos cuantos, las 16 cuadrillas que participamos ayer, hace por lo menos 20, 25 años, o en algunos casos incluso más. Bueno, pues después de 16 años en el concurso, empecé en el año 2000 y acabo hoy, pues la verdad es que es una satisfacción de haber estado aquí presentando durante estos últimos 16 concursos, pues todas las cuadrillas, tanto de infantiles, juveniles y de mayores, y ha sido un auténtico placer. El balance es sensacional, fabuloso, muy contentos por cómo ha discurrido todo, por la afluencia de público, por la afluencia de participantes. Entre las cuadrillas de ayer y las de hoy estaremos hablando de más de 40 cuadrillas, que son simplemente personas que han venido a tocar el tambor y el bombo, más de 800 personas más o menos. A ellas hay que añadir las personas que le acompañan, la gente del pueblo que ya viene a la llamada de la Semana Santa, y todo hace que se genere un movimiento de consumo, de trabajo para la hostelería, para nuestras tiendas, para los restaurantes, que eso redunda en beneficio del pueblo, que es por lo que trabajamos también desde el ayuntamiento. Desde hace 16 años, pues fíjate, eran pequeños y ahora ya están en las cuadrillas de mayores, ¿eh? O sea que ha sido una visión de cómo iban escalando en las categorías y ahora en categoría de mayores cuando yo me despido. Bueno, pues yo sucedí a María Teresa Jimeno, que estuvo solamente un año. Realmente a quien yo sucedí fue a Ramón Sorribas, porque María Teresa Jimeno lo hizo porque no había nadie en ese momento, ¿eh? O sea que yo sustituí a María Teresa Jimeno, pero realmente fue a Ramón Sorribas. Thank you.
que un año más la gente del pueblo ha respondido a la llamada de tradición alternativa. Nos volvieron a sorprender con un espectáculo mezcla de historia de estos 50 años, pero no solamente con tambores, sino ha sido un pequeño resumen de historia viva de estos 50 años en Híjar, desde el sentimiento también. Creo que si por algo se ha caracterizado este fin de semana de la edición número 50 es por el sentimiento, la pasión por todo lo que hacemos en Híjar y especialmente por los tambores. Hoy hemos hecho historia, ¿no? Es ganar 7 veces el concurso de Híjar, convertirnos en la segunda mejor cuadrilla de la historia, por detrás de las 7 palabras de Zaragoza. Cuando ha estado viniendo las 50 ediciones del concurso, para nosotros es algo histórico y único. No sé, me ha aflorado todo el sentimiento que tenía dentro y lo he tenido que expresar. Bueno, la gente de Híjar es maravillosa, nos acogió maravillosamente bien desde el primer día que vinimos, el año 2000. Y la amistad ha ido creciendo exponencialmente, y el amor que les tenemos nosotros a ellos también es, bueno, igual que el que ellos, ¿no? Tocar en esta plaza es maravilloso, único, especial, y nosotros venimos a propósito desde Castellón para hacerlo, y para nosotros es un sentimiento que no tiene palabras.